Saludo en la línea telefónica a Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. El día de hoy nuestro colaborador va a hablar de los nuevos protocolos ahora con el COVID-19. Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Omar. Qué gusto saludarte. Pues efectivamente el tema sanitario que prevalece en el mundo entero y que tiene preocupada a la humanidad desde los diferentes puntos de vista, el correspondiente a la salud, pero también el económico, el social, pues tiene en trabajo intenso a la comunidad científica en todo el mundo y, bueno, al resto de la sociedad en la espera de medicamentos que puedan ser seguros y particularmente eficaces, como de igual manera una vacuna que pronto venga a ayudar a mitigar esta pandemia de COVID-19. Me parece que hay dos interesantes noticias al respecto en las últimas 48 horas. La primera de ellas, pues es una noticia que difunde la propia Universidad de Oxford, de Reino Unido, quienes a través de un boletín dan a conocer resultados preliminares de un estudio en el que se utilizó un medicamento llamado dexametasona, que es un fármaco muy común, por cierto, además de muy barato, y que podría ayudar a mejorar y el pronóstico de los pacientes con COVID-19, sobre todo aquellos que han requerido de suplemento con oxígeno o que han requerido ventilación mecánica. Los pacientes que recibieron dexametasona en contraposición con aquellos que no lo recibieron en este ensayo clínico tuvieron una disminución de la mortalidad en un tercio en aquellos que estaban recibiendo además ventilación mecánica comparativamente con quienes no recibieron el fármaco. Este medicamento lo que hace precisamente es disminuir la intensa inflamación que sufren los pulmones, sobre todo los pulmones, ante la infección causada por este nuevo patógeno SARS-CoV-2. Y por otro lado, creo que llama la atención el inicio de los estudios de fase 3, es decir, aplicándolo ya a muchos pacientes en el mundo, de la vacuna que precisamente está desarrollando la misma Universidad de Oxford junto con el laboratorio AstraZeneca. Pues creo que ante el sombrío panorama que ha generado esta pandemia de COVID-19, van generándose luces allá al final del túnel que nos van representando una esperanza de ayuda para la mitigación de esta enfermedad. Esta vacuna a la que hago referencia y además otra vacuna de institutos tecnológicos en China utilizando virus virus inactivado, en donde también en aproximadamente 450 pacientes se vio una respuesta inmunológica interesante. Insisto, luces en el camino que representan una esperanza para la mitigación de esta pandemia. Es mi comentario, querido Omar. Muchísimas gracias, doctor. Pues ahí tiene usted las recomendaciones de nuestro médico especialista y que todos los días está aquí a las 9 de la mañana para hablar de coronavirus, la pandemia, dentro de este programa especial que se realiza desde Canal 44 y que ya se ve en por lo menos una decena de países, en una treintena de medios públicos de América Latina. Yo le agradezco, doctor, que tenga usted muy buena tarde. Buenas tardes, un abrazo, con mucho aprecio, querido Mario. Hasta luego.